La gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso, hermano, con cada uno de nosotros, porque nos regala un día más de vida. Amén. Y hay por qué darle gracias a Dios. Con solo el aire que respiramos, eso es todo. Y hay que darle gloria a Dios. Amén. Cuando todos tengan segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, me dice un amén. Me dice un amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, Espíritu Santo. Tome asiento. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz. Y hoy en esta noche, hermano, voy a hablar bajo el tema: prediquemos la palabra tal como está escrita. Dele palma al Señor. Hermano, como todos hemos escudriñado o hemos, gloria al nombre del Señor, aleluya, hemos estudiado, escudriñado, leer, hermano, de diferente manera como usted agarra la escritura, pero lo más importante, gloria al Señor, aleluya, es escudriñar. Y a su nombre. Hermano, como todos sabemos, aleluya, segunda de Timoteo, que Pablo se le escribe al joven Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque hermano, bendito sea el nombre del Señor, Pablo le escribe a Timoteo, bendito sea el nombre del Señor. Pablo sabe que su muerte está próxima, hermano, y sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, le dice al joven Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, Pablo estando preso, bendito sea el nombre del Señor, se preocupaba, alabado Dios, aleluya, y le decía a Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que procurara, aleluya, predicar la palabra, gloria al Señor, aleluya, tal como está escrita y a su nombre. Hermano, en estos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, hay que predicar la palabra tal como está escrita, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque la palabra nos dice que en aquel día Dios nos juzgará, y a su nombre. De toda palabra que salga de nuestra boca estando en este lugar, aleluya, vamos a tener que darle cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Entonces, hermano, tenemos un claro ejemplo en la palabra del Señor, aleluya, que tenemos que exhortarlos unos a otros, alabado Dios, aleluya. Pablo se preocupaba, amado hermano, aleluya, porque Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, era un joven, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y le dice que procure con diligencia, bendito sea el nombre del Señor, te encarezco, le dice, delante de Dios, aleluya. Pablo tenía por testigo a Dios, aleluya, que le decía que no se desviara de la palabra del Señor, aleluya, que predicara tal como estaba escrito, aleluya, como alabado sea el nombre del Señor, como está escrito en la palabra del Señor y a su nombre. Entonces Pablo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, se aproximaba a su muerte, alabado sea el nombre del Señor. En la palabra del Señor dice que Pablo ya estaba listo, amado hermano, aleluya, para morir, alabado sea Dios, pero él siempre, aleluya, tenía, pensaba en el joven Timoteo, pensaba en la iglesia de Éfeso, alabado Dios, aleluya. Por eso es que, mi amado hermano, alabado Dios, aleluya, le guste a la gente o no le guste, hay que predicar la palabra tal como está escrito, alabado Dios, porque la apostasía se está viendo, alabado Dios, y hay que predicar la palabra, alabado Dios, aleluya, le guste o no le guste a la gente, hay que decirle la verdad y a su nombre. Pero ¿cuál verdad es, mi amado hermano, aleluya? Que se guarde para Dios, alabado Dios, que se guarde, que se quite del pecado, alabado Dios, el nombre del Señor, que se quite del pecado, porque eso es lo que separa a Dios y al hombre y a su nombre. Entonces, amado hermano, Pablo le decía, hermano, aleluya, te encarezco,
Oiga bien, delante de Dios. Aleluya, tenía por testigo a Dios, hermano, aleluya, que le estaba diciendo, le estaba exhortando con unas palabras, hermano, alabado Dios, desde lo más profundo de su corazón, aleluya. Por eso es que cuando aquí se le predica, hermano, aleluya, que se guarde, aleluya, que se aparte del pecado, es porque, mi amado hermano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, nosotros, ni Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento y a su nombre. Aún dentro de la iglesia se necesita un arrepentimiento, mi amado hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está viendo, mi amado hermano, que la apostasía está entrando a las iglesias y a su nombre. Se están metiendo a la fábula, alabado Dios, aleluya. Se están metiendo en los cuentos, bendito sea el nombre del Señor. Días atrás escuchaba, hermano, que un grupo, alabado Dios, decía que él podían invitarlos, aleluya. Que primeramente iban a dar un show. ¿A dónde está que Dios dio un show, alabado sea el nombre del Señor, aleluya? Dios nunca dio un show, alabado Dios, sino que les predicó. Cava la palabra, alabado sea la gloria del Señor en esta noche. Hermano, y la gente le gusta que le esté hablando suave, la gente le gusta que le hablen de amor, a la gente le gusta que le diga venga como usted quiera, a la gente le gusta, hermano, que le diga alabado Dios. Dios solamente quiere el corazón, momento, alabado Dios. Dios quiere alma, cuerpo y espíritu, alabado sea la gloria del Señor en esta noche. Y a su nombre, hermano. Entonces, Timoteo, hermano, cuando el apóstol Pablo le dice esto aproximadamente, aleluya, tenía a 24, hermano, a 36 años cuando el apóstol Pablo, hermano, le dice esto a Timoteo. Y vemos la biografía de Timoteo, mi amado hermano, aleluya, se sabe que Timoteo fue discípulo de Pablo, alabado Dios, y que era hijo de madre judía y padre griego, alabado sea el nombre del Señor. Este joven, hermano, era de la ciudad de Listra. Su madre, hermano, se llamó Eunice y su abuela Loida. Mire, hermano, cuando Pablo por primera vez, hermano, va, aleluya, de allá, gloria al Señor, a Listra, conoce al joven Timoteo de aproximadamente 14 años. Alabado Dios. Y Pablo, hermano, desde ese momento le hace y le pregunta y le dice, alabado Dios, aleluya, que si puede ir con él a los viajes que Pablo estaba haciendo, hermano, aleluya. Porque Pablo ya llevaba, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aproximadamente, hermano, 17 años en el ministerio viajando. Y cuando fue, hermano, alabado Dios, aleluya, allá a Listra se encontró al joven Timoteo y a su nombre. Por eso es que Dios en este tiempo, hermano, alabado Dios, aleluya, está buscando hombres y mujeres jóvenes, aleluya, que se guarden, que se paren, aleluya, para predicar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores y a su nombre. Me imagino que cuando Pablo fue, hermano, alabado Dios, no solo vio a Timoteo, vio a otros jóvenes más, pero cuando Dios, hermano, aleluya, te escoge, alabado Dios, aleluya, te hagas para donde te hagas, Dios ya te puso, alabado Dios, aleluya, el ojo y a su nombre. Porque dice que desde el vientre de nuestra madre ya fueron escogidos y a su nombre. Entonces, amado hermano, este joven, aleluya, decidió seguir, aleluya, a Cristo. Alabado Dios, aleluya, y la historia sigue diciendo, amado hermano, que Timoteo fue discípulo de Pablo y a su nombre. Aleluya. Hermano, pero lo que más me impacta que Pablo le dice, aleluya, te encarezco delante de Dios. Cuando usted tiene amor por la obra, amado hermano, cuando usted de verdaderamente ama a Dios de corazón, aleluya, defiende la palabra del Señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor y a su nombre. Porque todos podemos decir que amamos a Dios, pero con nuestros hechos nosotros, hermano, nos negamos y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, hermano, aleluya, nosotros, hermano, aleluya, tenemos que predicar la palabra del Señor. Cuando Pablo le dice, te encarezco delante de Dios, aleluya, le dice, te mando, aleluya, que prediques la palabra del Señor, porque de toda palabra vamos a dar cuenta en aquel día, hermano. Y a su nombre. Entonces, amado hermano, aleluya, este joven es un grave, es un ejemplo hoy en estos días, hermano, aleluya, a no desviarse de la palabra del Señor y a su nombre. Hoy vemos tantas iglesias, hermano, aleluya, y no es hablar, es decir la verdad, alabado el nombre del Señor, aleluya,
ya no le dicen la verdad a la gente. Usted va a ver iglesias, hermanos, de 200, 300, hasta 500 personas, pero no le dicen la verdad a la gente. Hoy no se distingue, hermano, quién es el cristiano y quién es el mundano, alabado Dios, porque, hermano, la gente llega igual como en el mundo, supuestamente cristiano, hermano. Y a su nombre, aquel día que fuimos a regar tratado, hermano, dice, le pasó un tratado. No, si ya soy cristiana, dije. Y empantalonada, hermano. Amén. Entonces, amado hermano, aleluya, hay que, gloria al Señor, guardar la palabra de nuestro Dios. Y a su nombre, hermano. La Biblia nos, hermano, aleluya, la palabra del Señor en Jeremías, versículo, capítulo 23, versículo 29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No son nuestras palabras, sino las palabras de Dios. Nosotros no vamos a cambiar a la gente. Quien la va a cambiar es la palabra de nuestro Dios, aleluya. El deber de nosotros es decirle a la gente lo que dice la palabra. Y si no lo creen, pues, pero que lo estudien también. ¿Y a su nombre? Porque la gente dice que no cree, que no. Pues entonces tiene que escudriñar la palabra para que sepa que no le estamos hablando mentira. Por eso, como dice nuestro hermano pastor, no vamos a ir por la Biblia. Cuando vamos por la Biblia, hermano, si usted se enoja, pues no se enoja con el que está predicando, sino que se enoja con el Rey del Cielo. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, mi amado hermano, Dios va a juzgar cada predicador por cómo predica. Si predica por amor, o predica por dinero, o predica porque él viene a la gente, Dios va a juzgar en aquel día. Entonces, hermano, en estos tiempos hay que hablar del amor. Dios es amor, eso lo sabemos. Pero también Dios es fuego consumidor. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Pero el problema es que el ser humano se está pasando, amado hermano. Aleluya. Mire que tantas iglesias están cerrando por esto que está pasando. Aleluya, si la palabra del Señor nos dice en el libro de Salmo, aleluya, 91, aleluya, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, alabado Dios, aleluya. Y cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, nada nos puede tocar, y a su nombre. Aleluya, es cierto, la carne a veces, hermano, se preocupa y entra, hermano, aleluya, usted dice, pero ¿cómo vamos a hacer con las finanzas? Hermano, Dios sustentará, aleluya, Dios nunca nos dejará caer, aleluya, Dios nunca nos dejará, ni nunca nos soltará de su mano. Hermano, no importa que la gente te llame legalista en estos últimos tiempos, cuando usted le dice la verdad a la gente, cuando usted le dice la palabra del Señor a la gente. La gente que le dice hoy en día que somos legalistas, amado hermano, que somos, amado, extremistas, que somos aquí, que somos allá, alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermano, alabado Dios, aleluya, nosotros no predicamos por dinero, nosotros no predicamos por fama, nosotros no predicamos para que se llene este lugar, aleluya, nosotros predicamos para que los que estemos en este lugar, aleluya, volemos al reino de los cielos y a su nombre. Porque lo que queremos, lo que yo quiero y quiere toda la iglesia, es que todos volemos en que el día que Cristo venga. Amén. Cristo pronto viene, hermano. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Cristo pronto viene. Pero la gente se escandaliza, hermano, en estos tiempos. Alabado Dios por lo que está pasando. Pero, hermano, no se escandaliza por lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia me dice que cuando todas estas cosas sucedan, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención se acerca. En nuestra redención, hermano, aleluya, se acerca, y a su nombre. Entonces, Cristo pronto viene, hermano. Y cuando venga falsos profetas, dice la palabra del Señor, aleluya, es porque Cristo ya pronto viene, hermano. Pero, alabado Dios, aleluya, hay que predicar la palabra del Señor, hermano. Le guste o no le guste a la gente, déle palma al Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted y yo, hermano, damos fruto digno de arrepentimiento, alabado sea el nombre del Señor, es un fruto que se da a conocer, se da a demostrar en nuestros hechos. Y vámonos al libro de Mateo, capítulo, alabado sea el nombre del Señor, 3, versículo 8.
Y la Biblia dice, mientras usted lo está leyendo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento hoy en día. Hermano, aleluya. No, hermano, se confunde porque no hay fruto en los cristianos. Mire, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero el problema, hermano, es que hoy la gente habla de arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento en su vida, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos cristianos hablan de arrepentimiento, hermano, aleluya, pero no hay un arrepentimiento en su vida, no hay un convertimiento en su vida y a su nombre. Gloria. Hermano, por eso es que hoy en día, hermano, se confunde, porque no hay un fruto en los cristianos hoy en día. Y a su nombre. Gloria. Usted ve a predicar a evangelistas, hermano, como que son pandilleros, hermano, con las camisas por fuera. Hermano, esto no es así. Este lugar es santo. Este lugar se respeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero como hermano, aleluya, en estos tiempos vendrán fuertes profetas que mientras usted esté en este lugar, grite, hermano, y pa, le tira la mano, cae al suelo ese hombre de Dios. Mentira, hermano, las palabras del Señor, si nosotros le escudriñamos, son falsos profetas. Pero hoy en día a la gente le gusta el escándalo. Le gusta que le diga que Dios la va a usar. Y estando en pecado. Le dice, mira, Dios tiene algo preparado para ti. Dice que dice el Señor esto y esto y lo otro. Y a veces el Señor no ha dicho nada. Sí, hermano. Entonces, a la gente le gusta que le hablen bonito. A la gente le gusta, hermano, que le profeticen. Y es un hombre. Hermano, más no sabe que la palabra del Señor nos dice que aún a los escogidos Dios se engañará. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, el enemigo, hermano, aleluya, en estos tiempos va a engañar aún en los escogidos. Pero qué lindo es cuando Dios nos manda una palabra, hermano, y lo dice. Aleluya, como Pablo le decía al joven Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra del Señor. Porque le dice, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra se está dando en todo el mundo. En aquel día, el amigo, el hermano, no tendrá excusa que no escuchó palabra de Dios. Amén. Gracias. Porque se está hablando la palabra, hermano, en estos tiempos. Vendrán enfermedades, vendrán pestes, vendrán terremotos, vendrán, hermano, enfermedades terribles, vendrá, hermano, tanta cosa. Y cuando estas cosas sucedan, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, su versículo. Aleluya, es porque Cristo está a las puertas, hermano. Y a su nombre. Entonces, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces lo que cambia es la palabra del Señor. El ser humano no va a cambiar a nadie, hermano, pero esta palabra sí. Porque esta palabra, cuando entra al corazón del hombre, lo hace cambiar, lo hace diferente. Aleluya, cambia sus pensamientos. Aleluya, cambia todo su ser, desde lo hermano, de lo de interior hasta lo exterior, porque el Espíritu Santo, hermano, entra a su vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, hay una recompensa para los que prediquen la palabra del Señor cuando, hermano, Cristo venga por su iglesia y seamos levantados con Él. Amén. Y a su nombre. Gloria. Tenemos una recompensa. La palabra del Señor nos dice, hermano, aleluya, que aquel que predique la palabra del Señor va a ser vituperado. Hermano, va a ser, aleluya, van a levantar falsas calumnias. No se preocupe si levanta falsas calumnias por usted. Solo dé la gloria a Dios, aleluya, porque usted predica la palabra de nuestro Dios, hermano, y a su nombre. Entonces, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No, ese es el comienzo, no es el que comienza, que lleva 30, 40 años en el evangelio. Es el que persevera hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermano, aleluya, y él estaba seguro y dijo, he terminado mi carrera. Y a su nombre. Pero también antes dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted tiene que decir, hermano, aleluya,
Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y voy a seguir predicando la palabra tal como está escrita. Amén. Sin quitarle ni ponerle, hermano. Amén. Porque hemos escuchado que si le ponemos, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y si le quitamos, también vamos a tenerle que darle cuenta a Dios, hermano. De todo lo que hacemos aquí, le vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Dele palma al Señor. Mateo 10, versículo 22. Y seré odiado de todos por causa de mi nombre. Aleluya. Hermano, aleluya. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Segunda de Timoteo. Aleluya. 1, versículo 8. Hermano, no tengamos vergüenza de dar testimonio de nuestro Dios. Aleluya. Sino que engrandecer el nombre de nuestro Dios. Cuando usted en estos tiempos, hermano, en esto que se está dando a conocer, usted cuanto más tiene que poner el nombre de Dios en alto. Y a su nombre. Cuando le diga, y tú no te preocupas por esto, pues yo ya lo sabía. Y a su nombre. Porque el cristiano ya tiene que saber que esto no le tiene que asombrar. Y a su nombre. Sino que, hermano, aleluya, esto. Aleluya, usted tiene que decirle, pues yo ya lo sabía porque la palabra me lo dice. Y a su nombre. Dele palma al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Hermano, aleluya. Tenemos que usar bien la palabra del Señor. Y vámonos a 2 de Timoteo, aleluya, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Y mire qué dice la palabra del Señor, pero póngase de pie. Aleluya. Mire qué dice, hermano, cuando usamos bien la palabra del Señor. Timoteo fue un siervo fiel, hermano. Timoteo fue fiel, aleluya, tanto como a Pablo, tanto como a Dios. Y a su nombre. Y mire que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando usted predica la palabra tal como es, en aquel día no va a tener que avergonzarse delante de Dios. Y a su nombre. Gloria. Que uses bien la palabra de verdad. Entonces, mi amado hermano, procuremos con diligencia presentarlos ante Dios aprobado. Porque en aquel día van a haber sorpresas. Muchos que supuestamente están aprobados en la tierra, pero delante de Dios no están aprobados. Y que lamentablemente va a ser, hermano, aleluya, que supuestamente nuestra concupiscencia estemos aprobados, pero delante de Dios estamos reprobados. Por eso, hermano, hoy en estos tiempos, en estos últimos días que nos quedan, hermano, aleluya, porque Cristo viene pronto, hay que tratar la manera y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a predicar tu palabra cuando me toque ponerla y guardar tu palabra. Cuando el día que yo me presente delante de ti, será aprobado delante de ti. Dele palma al Señor.